Superstar Beats, one of the hottest producers on the net. Toretto Bullies. Usted vino desde Saltillo. Saltillo y San Luis Potosí son. ¿Cuántas horas hizo de allá para acá y cómo se la pasó hoy? Pues ahora me tocó estar aquí en Saltillo y me aventé una hora para llegar aquí. Pues el evento muy muy bien, está bien organizado, muchos ejemplares, buenos amigos y pues muy chido el cotorreo, lo que es importante, pasarla bien. ¿Cuántos premios se llevó hoy? Un primer lugar en mi categoría estándar, de 3 años en adelante, y mejor del estándar, 2 primeros lugares. Y aparte de que viene uno y compite, ¿qué más aprende uno de los eventos? Pues la verdad, pues son varias cosas, ¿verdad? Tanto como de los amigos, de los demás perros que vas viendo, qué es lo que sale más perro, qué es lo que me falta a mí también, mejorar, a los mismos jueces preguntar qué es lo que me falta a mí para mejorar en mi perro, todo eso, más que todo. ¿Algo que le quiere decir a la gente que no vino al evento? Pues se lo perdieron, ¿verdad? Estuvo muy bueno el evento, muy, muy bien organizado, muy buenos perros, muy buenos compas aquí en Monterrey, y pues todo tranquilo, muy bien. Ya escucharon, raza, si no vinieron, se lo perdieron el evento Mega Bully Show en Monterrey de nuestro buen compa Mauricio. Saludos, compa Mau, y acá era saludos. Y aquí estamos, World Bully Association. Hoy, el mismo día, Mexicali, Monterrey, así es como nos damos, raza. Saludos. Saludos. Beats, one of the hottest producers on the net.